Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy venimos con una nueva reacción al nuevo capítulo de Como Dice el Dicho. Para la gente que estaba suscrita a este canal y ve todo raro cambiado, chicos, se me rompió el otro teléfono y tuve que cambiar de teléfono. Y esta cámara es media rara, como que me hace mucho zoom y no sé. Aparte bajó la calidad, imagínate la calidad que tenían los otros videos y esto. Pero esto es por mientras, gente, hasta que consiga nueva cámara. Ya probablemente el mes que viene me compre una buena cámara. Ya saben cómo funciona todo esto, yo pongo el capítulo atrás, me pongo en un cuadrito, reaccionar. Así que si se ve medio raro, disculpen, tuve que hacer unos cambios. Vamos con la reacción. Bien, gente, vamos con la reacción. Perdonen si se ve raro. ¡No nos dejemos! ¡Exijamos nuestros derechos! Mira, ahí va el chamo que me encanta. Ay, Pau, ¿cuántas veces te lo has topado y ni siquiera te volteé a ver? Así son los de tercero. Nunca te van a pelar. Pero ahora tengo la excusa para aceptar. Bueno, vamos. En mis épocas, tipo, esos que iban a hacer esto, a los más chicos no nos daban bola. Ahora es al revés, no dan bola todo. Estoy incómodo con esta Hola. Hola. Somos de primer año. Yo soy Paola y ella es mi amiga Echel. ¿Qué quieren? Que nos apoyen. ¿Para qué o qué? Chicos, voy a adelantar un poquito esta parte porque tiene copyright y van a bloquear el video, ¿ta? Así que mil disculpen. Chamuyo, ¿qué pasó? El pibe se parece a uno. ¿Para ti es más importante un entrenamiento que esto? Nosotros ya salimos este año, me vale. ¿Y los que nos quedamos qué? Háganle como puedan. ¿Qué onda con tu príncipe azul, eh? Ni me digas, es un imbécil. Y bueno, y eso pasa, que lo más lindo a veces son los más imbéciles, sí. Y los más feos son los más inteligentes. Mancha, te pasaste de lanza con esas chavas. A ver, Diego. En primera, a nosotros no nos conviene meternos en esos rollos. Y menos con unas chavitas de primera. En segunda, ya tenemos business, ¿ok? ¡Luchemos por nuestros derechos! No puedo decir la palabra. ¡Entrenador! Hola, Chel. ¿Qué pasó? Es para la protesta de hoy. ¿Qué protesta? ¿Protesta? Por la falta de computadoras y el mal estado de los laboratorios. Queremos que nos apoye, porfis. Chicas, reconozco y celebro su iniciativa para que se le hagan mejoras a este plantel. Pero... No es más fácil, tipo, hacer números de rifa. Tipo, acá si queremos algo, en donde yo vivo, en Uruguay, si queremos computadoras, no podemos esperar que el liceo nos compre. Tenemos que hacernos números de rifa y conseguirnos todo por nuestra propia cuenta. Es así, gente. Afortunadamente, yo no me puedo involucrar en este tipo de protestas, ¿me entienden? Sí, claro. Igual que los de tercero. Como ya están por terminar, no les importa nada. Ay, como son los Cada quien ve por sus intereses, ¿no? ¡Sin equipo no avanzamos! ¡Sin equipo no avanzamos! Ay, estas locas, ¿quién las aguanta? Y ahora llega esta malaza y dudo que les dé la computadora, porque por lo general cuando protestan no le dan nada, así son. ¡Cálmense! ¡Muchachos! ¡Cálmense! No pueden entorpecer las clases de esta forma. No estamos entorpeciendo nada, las clases ya terminaron. Y si no es de esta manera, ¿de qué forma, directora? No, a esta gente, no sé, Uruguay, acá nos regalan computadora. El gobierno nos regaló la ceibalita, tipo en México no le regalan ceibalita para que se dejen de romper las pelos. Ya saben la palabra. Llevamos meses exigiéndole lo mismo. Computadora. Vayan por el resto de los alumnos que encuentren. Los quiero aquí, ahorita. Voy a los vestidores. ¿Qué onda, profe? ¿Cómo está? Lánzate a la dirección. Aquí está viendo que le gusta la otra. Este debe ser... Bueno, no. Ah, ay, pero es que yo ahorita tengo que estar... No puedo decir disparate. Gente, mente de podrido YouTube que no me deja decir cosas. ¡Órale! ¡Profe! Muchachos. Mi única pregunta es si esto está grabando. Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Nada, profe. ¿Qué se le ofrece? Estos locos venden drog. Y ya saben la última palabra que no la puedo decir. Y probablemente lo descubran. Creo que vi algo así que tenía el tipo en la mochila hoy. Sí, era como yo lo esperaba. Estabas echando agua, ¿verdad? Estos salieron igual a mí. No me mientas. No, entrenador, no. Me las entregan todos o mando llamar a seguridad para que lo revise uno por uno. En mis épocas, en la escuela no llamaban a la comisaría. Tipo, te suspendían por unos días, no ibas a estudiar o directamente te corrían de la escuela. No andaban llamando a la policía porque andaban con drogas. Aparte, es normal. Hoy en día es normal. Antes, no sé, era medio rarito que un gurí chico estuviera en eso. ¿Crees que de verdad me voy a guardar algo así? ¿Qué les pasó a esta porquería? ¿Dónde la consiguieron? Ah, claro, fue el tipo de acá atrás y el tipo los mira como diciendo, no me vayan a quemar. Claro, fue este. Ya sé que les gustaría que reproduzca el capítulo así, pero no puedo poner copy, gente, así que lo siento. Muy bien. Fue él, no me digan nada, pero esto se va a investigar, muchachos, ¿eh?
Ay, sí, me aburriste. Te estoy diciendo que es él y no me haces caso. Vamos al siguiente bloque. Brian, ten el valor de decirle a tu papá que yo no te toqué. No, entrenador. Ya no le tengo miedo. Ya me cansé de que nos falte respeto todo el tiempo. De que nos insulte y hasta nos golpee. ¡Ya deja de mentir! Ni siquiera lo golpeó. Le dijo quién estaba vendiendo la droga. No puedo decir la palabra. Aquí el único mentiroso y cobarde es usted. Cuidado. Por favor, señores, les pido que se calmen. ¿Qué onda cuando el profe dice la verdad y tipo estos directores de mierda le creen al alumno? Siempre... Ay, ¿por qué? Y yo le exijo que despide a este tipo de la escuela. Ay, disculpe. Y yo le exijo que corra a ese que le mete el facito para la escuela, sí. Pero usted a mí no me exige nada. Claro, era de esperarse. Ah, ese... claro, porque este tipo es el padre, este no es el director, la directora es esta. Ya me estaba como perdiendo, gente. Voy a poner de su lado, ¿no? No estoy defendiéndolo. ¡Demuéstrelo entonces! No permita que tipos como este abusen de su poder con los muchachos. Demuestra que él no le pegó al tipo. La verdad, pegado, claro. Porque el tipo yo adelanté de bloque, ahora lo cagó a palo el tipo este y yo ni me enteré. Y estoy defendiendo al viejo esto acá, o sea, no está viejo jodiendo, está re bueno el tipo, yo le entro. Que no hay pruebas de que haya sido el entrenador quien golpeó a su hijo. ¿Cómo? A las pruebas. ¿Está poniendo en tela de juicio la palabra de mi hijo y de sus compañeros? Sí. No tenemos nada que hacer aquí, vamos a levantar una denuncia. Le recuerdo que Brian y los otros muchachos fueron descubiertos con drogas. Y eso puede traerles graves consecuencias. Ya les dije. Ay, me parece que el tipo sí golpeó a este y esta. El directora lo está chantajeando con que... si tú haces una denuncia, yo les hago una denuncia a usted y a su hijo. Porque su hijo metió droga a la escuela. Que esas grapas de cocaína las encontramos en el piso. No se puede decir esa palabra, no la digas. ¿Se las íbamos a traer a usted? Sí. Pues después de todo esto yo sospecho lo contrario. Ay, sí, obvio, fue uno de ellos. Voy a adelantar porque me aburre, gente. Tenemos que seguir ejerciendo presión. Sí, pero ya ves que la directora ni nos pela. Ay, cómo quisiera que acá en México tengan un gobierno como el de Uruguay que nos regalaron computadoras a todos. Así se dejan de romper las bolas con las Entonces, nos subiremos a redes sociales. Y por tienen teléfonos y todo. Que todo el mundo se entere que los laboratorios están en mal estado y que no hay computadoras. Y que tenemos un entrenador golpeador. Esa bronca no tiene nada que ver con lo que estamos exigiendo. Ya va a llenar la cabeza. Okay, ya. Claro, no querías protestar para tener computadora para estudiar, pero ¿qué? Para ir a que corran al profesor, sos el primero en protestar. Esto es terrible. ¿Qué? Discúlpeme por no apoyarlas. Me llamo Brian. Creo que ya toda la prepa sabe quién eres. ¿Algo más? Oigan, en serio, no podemos permitir que el entrenador siga faltando al respeto y maltratando a otros chavos. ¿Qué pasa tipo cuando estoy grabando un capítulo y viene gente a escribirme, loco? Por eso siempre apago el internet, me olvidé de apagarlo. Lo tendría que apagar, a ver, apagado. ¿Sabes qué? Ustedes ya están por terminar el año. Y como nos dijiste, háganle como puedan. ¡Órale! No soy el único que no quiera el entrenador. ¡Eso lo hicieron ustedes! ¡Ay, estas locas! Callan toda la pared y después le echan la culpa a las minas, como que si son ellas las que están protestando. ¿Viste? Porque aquí los únicos que protestan por todo son otros. A ver, a nosotras no nos vengas a echar la culpa, idiota. Ni ustedes a nosotros, ¿eh? Cuidado. No, Brian, no les hagas caso. Óiganme bien. Ay, no, ya apareció la directora con el otro. Queda malaza, queda. Y ahora estos hijos de Remil, ya sabes qué, la palabrita. Le echan la culpa a las guris. Quien haya sido el responsable de esto va a asumir las consecuencias. No voy a permitir actos de vandalismo en este mes. ¿Y también va a traer nuevas computadoras? Y material para los laboratorios. No es cierto. Están haciendo lo interesante esto. Todo para que le echen la culpa a las gurisas. Creo que sí, amiga. Sí, a los baños también. Cálmense, muchachos. Recursos no avanzamos. La violencia rechazamos. ¡Fuera el entrenador! Sin recursos no avanzamos. La violencia rechazamos. ¡Fuera el entrenador! Sin recursos no avanzamos. La violencia rechazamos. Te voy a adelantar. Mira, Quintana, esto ya me tiene muy cansado. Creo que lo mejor va a ser que yo renuncie. No, de ningún modo. No le vamos a dar el gusto a esos revoltosos. El tipo nunca... A ver, les quiero explicar porque adelanté el bloque anteriormente. El tipo nunca golpeó al pibe, ¿me entiendes? Solo quieren hacerlo... Lo quieren hacer echar porque como lo descubrió con la droga, en venganza quieren decir que el tipo les pegó cuando nunca les pegó. Se los ahora esos grupitos se están aprovechando de eso. No lo puedo creer. Esos idiotas se aprovecharon de todo lo que ya habíamos logrado. Y encima, los dejan afuera. No manches, neta, no sé si odiarlos o... O admirarlos. No digas estupideces, Itzel. Esto es muy en serio. Toma la palabra, estupidez. Lo único que quieren es sacar al entrenador. Hola. Entrenador. ¿Qué fue todo esto?
¿Lo qué? ¿Qué pasó, chicas? No lo esperaba de ustedes. ¿Por qué lo hicieron? Pero no fueron ellas las que rayaron las paredes, fueron los loquitos. Porque no las apoyé, ¿verdad? Nosotras no tenemos nada que ver con Brian, ni con lo que pintaron ahí. Perdón, pero quienes empezaron con todo esto y pidieron apoyo fueron ustedes. Sí. A ver, pero... estamos en la misma. Tú quieres que los otros te crean que tú no le pegaste a Guri y tú, ellas quieren que tú les creas que no pintaron, ¿no? Así que si tú no sos capaz de creer eso, bueno, los otros no son capaces de creer que tú no golpeaste al alumno. De una manera pacífica, no vandalizando la escuela. Brian solo se aprovechó de todo para sacarlo a usted. Es verdad, nos pidió ayuda y nosotras nos negamos. Perdón, pero no sé si creerles. Bueno, entonces yo tampoco te creo y le pegaste al alumno, ¿ta? Ah, ¿sabes qué? Te corro ahora. ¿Sí pudiste? Sí. ¿Qué? O sea, tenemos que sacar las copias antes de que Doña Chuy se dé cuenta. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué onda? Quiero unirme a usted. De esa manera, Urisa. ¿Te mandó tu amiguita la justiciera social? Bueno, me tengo que agitar acá, tipo, ya me está creciendo. Ay, les corto el capítulo. Ahora no sabe nada todavía, pero... mi vida, pero tipo, me está creciendo ya y me tengo que... sinceramente no me importa lo que... Si me presté la máquina, no me puedo cortar los pelos. Piense. ¿Y eso? Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo protestando a su modo. Quiero resultados. Y después de lo de la pared... Nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Cómo sea? Pero es obvio que ahora todos están de su lado. Y si para que nos escuchen hay que sacrificar a alguien, pues ni modo. ¿En serio? No entiendo nada, tipo, estás loca, quieren... Ay, se me cae el teléfono. Estás loca, quieren... Estás loca, quieren computadora. Y estos locos quieren correr al profesor. Quiero cambios. O que nos sigan dando el avión. Eso fue lo más gracioso que me ha pasado en todos los capítulos, que se me caiga el teléfono. Pues ya, déjale, ¿qué tiene? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es? Cosas para hacer molotov, morrito. ¿Qué vas a quemar con eso, eh? Si no te callas, eso por quemarte a ti. No, esto van a prender fuego el aula de las computadoras, soy yo. ¿Cuántos vamos a hacer? O la escuela, no sé. Nosotros y 3 chavos más. ¡No tienen derecho a prohibirme la entrada! ¡Abran la puerta inmediatamente! ¡Ay, no entiendo nada de estos resúmenes de cómo dice el dicho! ¡No pasa nada! ¡Ay, van a prender fuego o algo! ¡Corran, chicos! ¡Cuidado! ¡Tranquilos! Vale, va a explotar todo ahora. ¡Chicos, tranquilos! ¡No se busquen más problemas! Y les voy a decir en dónde dejo el capítulo completo para que lo puedan ir a ver. Esperen que no entiendo nada, esto es todo nuevo, como estoy grabando. Y bueno, mis amores, hasta acá está la reacción de hoy. Espero que les haya gustado el capítulo. Ya saben que el capítulo completo se lo dejo en la descripción. Pueden entrar al primer link que lo lleva a la página oficial de Las Estrellas, en donde pueden ver el capítulo completo, o entran a la parte 2, porque pongo otro enlace que hice parte 2 y lo pueden ver acá en YouTube, porque mucha gente se queja que el capítulo está fuera y lo quiere ver en YouTube. Bueno, ahí se lo dejo para que lo vean en YouTube. Suscríbanse y compartan este video, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Muah!